¡Aléjate! Cálmate, Tisa. ¡Suéltame! ¡Cálmate! No hagas esto. Cálmate un momento. No llores, Sultana. Cálmate. Suficiente. Tomó la decisión correcta, Rustemag. Hubiese arruinado su vida de lo contrario. ¿Quién la envió? Nadie, se lo juro. Sentí que sucedía algo y quise evitarlo. ¡Oh! ¡Alto! ¡Rustem! ¡Suélteme! ¿Cómo podría creerle? Sin duda se lo dirá a todos. No le diré nada a nadie. ¿Por qué? Lo traicionaría de todos modos. ¿Acaso olvidó que le debo mi vida? No se preocupe. Yo le explicaré todo a la sultana. ¿Firuze? ¿Qué sucede? No lo sé. Quizás comí algo en mal estado. Llamaré a la doctora. No hay necesidad. Estoy bien. Me siento mejor ahora. ¿Estás segura de que estás bien? Ve a descansar entonces. No. Todos mis barcos naufragaron cuando tu rostro me abandonó. Ojalá supieses cómo enciendes el fuego de mi pobre corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Zumpul? ¿Sultana? Firuze no está muerta. ¿Qué dices? Yo evité que Rustemag la matase, porque hay otros modos de librarse de ella. ¿Me desobedeciste a propósito? No, para nada, Sultana. Claro que no, pero quise protegerla. Si Firuze muere o si le sucede algo, entonces la acusarán a usted. ¿Quién eres, Firial? ¿Qué planeas? ¿Qué quieres lograr? No comprendo. ¿Qué deseas? Sultana, una vez me prometió. Me dijo que me ayudaría a lograr mi venganza. Estaré a su lado hasta ese día y le serviré con lealtad. ¿Y después?
Nada, Sultana. Moriré. Firial, deberías haber muerto hace mucho tiempo. Aún vives gracias a mí. Si desobedeces mis órdenes otra vez, cavarás tu tumba con tus propias manos.